O deseño de moda está máis vivo que nunca en Lugo. Así o demostraron os creadores que subiron á pasarela da sexta edición da gala Lucus Moda que se celebrou no Círculo das Artes ante un público totalmente entregado e desexoso de gozar dunha noite de maxia. Este ano, inspirada na Mariña Lucense. Un día moi especial porque faz un traballo que se luce, que se presta para lucirse e encima como unha temática como é o mar, pois faz algo distinto completamente do que faz no teu salón habitualmente. Un pouco sorprender, buscar un pouco un peiteado distinto, un maquillaxe distinto, algo distinto do que faz no teu salón, algo de fantasía. Unha fantasía esperada polas máis de 500 persoas que asistiron ao desfile. Durante todo o ano estamos aí esperando a que llegue para ver que estuvieran trabajando durante todo o ano. Saber lo que tenemos aquí, lo que tenemos en la Mariña, que tenemos gente moi buena, que trabaja moi ben, moi buenos artesanos e moi buenos diseñadores. Aquí tenemos mucho arte, digamos, mucho arte. Estoy esta noche aquí pues para ver un poquito la moda gallega, que es algo que me interesa mucho, y sobre todo el tema de artesanos, es algo que me parece muy bien que se promueva hoy en día. Yo intento siempre asistir a los eventos porque sí, se coge mucha idea. Muchísimo, lo que pasa que hay que explotarlo. Me encanta también el tema de artesanía, en fin, me gusta mucho la gala. Os artesáns lucenses foron os primeiros en subir a pasarela, con deseños realizados con materiais de primeira calidade, como lana, encaixes, bimbio, lino, arxilas e incluso cunchas mariñas ou pedras preciosas. La verdad que estoy súper encantada con la aceptación que tuvo todos los diseños, tanto míos como de diseñadores, la aceptación toda del público, y creo que esta gala ha sido, o sea, como cada año nos vamos mejorando, esta creo que ya ha sido espectacular. Son piezas que llevamos mucho tiempo diseñando y realizando, y la verdad que con muchos meses preparamos la colección pues para deslumbrar hoy. Mi colección este año ha sido un poco inspirada en el mar, ¿no? He utilizado corales y la verdad que el chaleco de perlas, que estoy súper encantada, porque creo que me ha quedado muy bonito. Da man dos estilistas perruqueiros, chegou a representación da Mariña no seu máximo esplendor. Cunchas, estrelas de mar, sereas e tamén o pirata Jack Sparrow estiveron presentes nesta sexta gala da moda. Fue muy positivo, o sea, los trabajos lo reflejan, el público que se llenó esto y la calidad de todo, tanto comportamiento en el backstage, a nivel de modelos, a nivel de profesionales, o sea, yo creo que todo se puede mejorar, pero este año, hombre, va increciendo con respecto al año pasado. Mi valoración personal es de sobresaliente. Está claro que sin la Fundación TIC, sin la Diputación, sin el Ayuntamiento, un evento de estas características, primero, ni se podría realizar porque los costos serían insalvables para la gente que está aquí. O sea, habría que asumir unos costos bastante elevados. Y segundo, que sin la difusión que hace la Fundación TIC tampoco deberíamos llegar a donde llegamos, está claro. A demostración de amor pola creación continuou co traballo dos deseñadores. Chica de Canela presentou a súa primeira colección na gala de inspiración vintage con guiños dos anos 60. Era una colección así muy picarona, un poco aniñada, y yo quería que las chicas saliesen divertidas y creo que así fue. Tina Cortón e Montse Arias, dúas firmas habituais neste escaparate da moda, desfilaron con dúas propostas baseadas nas modistas lucenses dos anos 70 e unha festa moi novidosa no caso de Tina, mentres que Montse Arias presentou a unha muller contemporánea chea de contrastes. Manuel Bolaño, un dos máximos expoñentes da moda española a día de hoxe, presentou tamén unha mostra do seu traballo. A actriz lucense Mariana Expósito fixo de mestra de cerimonias dunha gala que logo de 6 anos xa ten o seu oco no panorama nacional do deseño. Que me hayan llamado, es que es Lugo, es que es como, por favor, ya me emocionaba con todo y escuchaba al final la canción, era como todo tan bonito. Muy bien, la verdad, hay mucho talento aquí, ¿eh? Es una pasada y la gente es encantadora, de verdad, es que ha sido un placer. Optimismo e alegría foi o leitmotiv de María Tacón. Ha sido un trabajo arduo de muchos días,
pero ha merecido la pena, yo creo que sí. Yo, todo lo que he visto me ha parecido impactante, sí. Lo que he pretendido reflejar, una mujer actual y una mujer fresca, una mujer activa. Luis Areñas voltou a súas raíces presentando unha colección en solitario onde os tecidos tribais, teles, tules e sedas tiveron un especial protagonismo. Estupenda, estupenda, estuvo de maravilla. A mí en general me gustó todo, muy bien. Me encantó, a mí me gusta mucho Luis Areñas. A mí no me sorprende porque sé que ya va a ser buena, precioso. Nos ha gustado muchísimo, todos los años está muy bien. Y además al final, como es tan grandioso, maravilloso. Muy bien, vamos encantadas de la moda de Lugo. A recadación da gala, máis de 10.000 euros entregarase o fogar do transeúnte, como xa se fixo nas pasadas edicións.